bueno, ba, egun hon guztioi eta ongi etorri beti bezala gure kontseiluko prentsa gerraldi honetara. Atzi izan zen gobernu kontseilua eta gaurkoan anartutako hartutako bi erabakiren berri ematera natorkizue. Batetik, e, zerga araudia aldatzen duten foru arau proiektuak onartu genituen. Eta bestetik, emakumen eta gizonen berdintasuna sustatzeko dirulaguntza berriak ere onartu genituen bilkura berean. Lehenengo erabakiarekin eh, azita kontxiluan atzo, onartu dituen zerga alorreko aldaketak eta ondararen gaineko zerga erreformatzea aurrikusten duten foru arau proiektuak. Zerga alorreko aldaketa horiekin aurrikusten dugu, hogeita emesortzi komalau milioi euroko eragin positiboa izango dela zerga bilketan horrela dugu aurrekusita egin ditugun simulazioen e, arabera. Araudia eguneratzeko egitasmo honek batez ere pertsona fisikoen e, errentaren gaineko zergari eta sozietateen gaineko zergari eragiten die. Foru arau proiektuak batzar nagusitara eramango ditugu gaurtik aurrera, baina lehenik eta behin ogasun eta finantza batzordean landuko dira batzar nagusietan eta ondoren osoko bilkuran ez eta boskatuko dira, kontuan izan da nola ez ba beste alderdi politikoek haukesten e, dituzten e, ideiak gogoetak ere nola ez aintzat e, hartuta. Beraz, e, hori guztia aintzat hartuta aprilian izango den plenoan aldaketa eta proposamen guztiak onatuak izatea espero dugu. Eta e, guk aurrikusten dugu gainera e, hori guztia posible dela aprilaren inguruan E, kaina horreti bentsat e, dena onartua izatea. Gure zerga araudia egungo geroara egoerara egokitzea dute, xede, neurri e, hauek, hau da, etengabeko obekuntza prozesua, gure zerga bilketa eutxiz, eta nola ez gainera diru bilketa e, zertxo baita handitzea, horiek dira xede nagusiak. Pertsona fizikoen errentaren gaineko zergan, pizgarri berria txertatzea proposatzen da, start-up kapital inbertsioak erakartzeko eta horrela gainera ulertzen dugu ziur gaude bentsat gure lurraldean ekintzailetza erakargarriago e, egiten lagunduko duela. Sozitateen gaineko zergari dagokionez aldaketak zergaren tipoak aldatuko ditu, goitik eta betik, alde batetik e, tipo nominalak murriztuko dira, eta bestetik gutxieneko tipoa ere igo e, egingo da. Biakala biak bi urteko epean egingo dira eta gainera era mailakatuan. Gainera, kenkari ezberdinen aplikaziorako muga berriak ere proposatzen e, ditugu. Esaterako, finantzak gaztuak, inbertsioak berrikuntzan, edo zerga oinarri negatiboen konpensazioen kasuetan. E, horik ere kotutan ditugu. Eta neurri hauen eraginez ulertzen dugu ba, zerga honen bilketa handitzea. Ondarearen gaineko zergaren kasuan, aldaketak 2008an egin zen erreformaren bigarren zatia, dira. Honela, legaldia ezeera nazitako bideari jarraipena ematen digu, horla hitza e, eman genuen eta hortan ari gara, beraz, bideari jarraipena ematen digu, eta helburua da, Gipuzkoako fiskaltatea araba eta bizkaikoarekin lerrokatzea. Harmonizazioaren alde lerrokatzea baita nola ez e, gai e, honetan, batez ere ba, oso e, izan den ondararen gaineko zergaren kasuan. Horretarako onelakoak ere ezarritu, ezarriko dira. Eskutu fiskalaren figura ezarriko da, zergaren tarifak eguneratuko ditugu eta izendapena ere aldatu egingo da. Aberastasuna eta fortuna handien zerga zena, Méndica Obrera, onda Gañeko, Serga, Istenda Tuco, Dubu, Ovinzat, Orida, Gure, Proposamena. Decía que el Consejo de Gobierno Foral, que se celebró ayer, eh, dio luz verde a los proyectos de norma foral de modificaciones fiscales y al de la reforma del impuesto de patrimonio. El, el, el impacto recaudatorio de las medidas incluidas en el proyecto de norma foral de modificaciones tributarias supondrá un incremento de 38,4 millones. Estas son las previsiones que hacemos después de hacer varias simulaciones. Estas modificaciones van a afectar sobre todo al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre sociedades. Las dos normas forales pasarán ahora a debate, a las juntas generales, donde se debatirán primero en la Comisión de Hacienda y Finanzas, que ya puedo adelantar que se va a celebrar la Comisión el día 1 de marzo, y entendemos que, si no hay ningún retraso en, en las votaciones, bueno, pues a, se a, votará su aprobación definitiva en la sesión plenaria prevista para el mes de abril. Por tanto, sí nos gustaría que eh, todas las eh, reformas eh, fiscales se pudieran dar por aprobadas antes de verano. Con estas medidas, por tanto, buscamos adaptar nuestra normativa fiscal al contexto actual, a la realidad actual del territorio de Guipúzcoa. Un proceso de mejora continua que contribuirá a mantener, por un lado, la recaudación e incluso podemos hablar de un ligero incremento que así lo preveemos, haciendo además el territorio de Guipúzcoa cuente con más recursos para que Guipúzcoa siga siendo un territorio competitivo y que pueda también abordar los proyectos estratégicos con más recursos. Entre las medidas que incluye el proyecto de norma foral de modificaciones tributarias voy a eh, dar cuenta de algunos, algunos cambios. En el caso de, del, del IRPF o en el ámbito del, del IRPF, es, va a haber nuevos in, incentivos que se centran en atraer inversiones de capital a startups innovadoras y creemos además que esto va a suponer un importante incremento del emprendimiento en el territorio de, de Guipúzcoa. En lo que respecta al impuesto de sociedades, las modificaciones van a afectar a los tipos del tributo en una doble vertiente. Por un lado, se reducen los tipos nominales, tal y como adelantamos en su día, y por otro... Se incrementan los tipos mínimos. Ambos se van a llevar a cabo de una manera escalonada en los sucesivos ejercicios, por tanto, tanto en el 18 como en el 19. Además, también se van a introducir limitaciones para la aplicación de las diversas deducciones, tales como los gastos financieros, las inversiones en innovación o la compensación de bases eh, imponibles negativas. Todo esto, insisto, creemos sinceramente y con las simulaciones que hemos hecho, va a incrementar la, la recaudación de este tributo y vamos a hacer posible que Guipúzcoa de verdad sea un territorio competitivo, capaz de atraer nuevo talento, de dar impulso al emprendizaje, que podamos además tener recursos también para hacer frente a los proyectos estratégicos y que hagamos también sostenible. Todas las políticas sociales. Pero fundamentalmente está centrado en la promoción económica. Tributos, reforma fiscal, nueva fiscalidad para hacer de Guipúzcoa un territorio de verdad eh, que apueste por la gobernanza colaborativa, haciendo además de verdad un territorio muy competitivo. En el caso de la reforma del impuesto sobre patrimonio, la medida es una continuación de los cambios que ya en su día anunciamos en el 2015, que seguimos avanzando por esta senda, tal y como eh, lo dijimos al inicio de esta legislatura. Así está más recogido también en nuestro plan estratégico de gestión. Y, por tanto, eh, todo lo que vamos a presentar en las juntas generales viene a completar todo el ciclo comenzado durante el primer año de legislatura. Y alinea el grueso del tributo guipuzcoano con los de. Áraba y Vizcaya, haciendo así posible eh, la armonización tantas veces eh, buscada y creemos que con esta armonización, que no es uniformización, vamos a hacer que tengamos los tres territorios y, por tanto, el país, una política fiscal que sea competitiva, que atraiga nuevas inversiones y que pueda hacer frente a las nuevas inversiones y a los retos que tenemos también como país. En virtud de todo ello, se introduce la figura del escudo fiscal, se actualizan las tarifas del impuesto y se cambia también la denominación. Esta es nuestra propuesta. De impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, se pasará a denominar el impuesto sobre patrimonio. Un concepto, un nombre que entendemos que es muchísimo más acorde con la realidad. del territorio dekipuzkoa. Eta bigarren erabakeari eri eutsiz, esan dezaket, e, bigarren erabakia da lareun eta beroguta mar mila eurorekin laguntzea emakumen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten proiektuak. Udalek eta maunkumitateek, emakumen elkarteek eta irabaziaz bolik gabeko beste entitate batzuek sustatzen dituzten proiektuak lagundu nahi ditugu aurten ere lehen egingo ditugu, batez ere indarkeria matxistaren aurka doazen proiektuak. Eta bizitzaren esparru guztietan konziliazioa eta ardura partekatua sustatzen dituzten ekimenak, ekintzak edo delakoak. Hoiek dira ondo dakizuten bezala, gure hildo estrategikoa, e, aldundian ondo sarrita dugun helburu estrategikoetarikoekin bat egiten dute horrelako ekimenak, berdintasuna, konsiliazioaren e, inguruko ekimenak, eta nola ez indakeri matxistaren hauka egiten dituzten proiektuak babestu nahi ditugu. Hori dela eta iaz eguneko hogeita bost igozen deialdionetara berezutako e, diru kopurua eta aurten ere kopuru horri eustea erabaki dugu. Asimismo, Consejo de ayer e, apollo Mejor dicho, el Consejo de Gobierno de, de ayer decidió aprobar el, con 450.000 euros eh, apoyar proyectos que fomenten la igualdad de hombres y de mujeres, tanto para ayuntamientos y mancomunidades de Guipúzcoa como para asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro que trabajan eh, por la igualdad de género en nuestro territorio. La convocatoria de ayudas para el 2018, que será pública próximamente en el. Boletín Oficial de Guipúzcoa volverá a priorizar los proyectos enfocados a la lucha contra la violencia machista y a, los, eh, a las diferentes iniciativas que promuevan la conciliación y la corresponsabilidad compartida en todos los ámbitos de la vida. Saben todos ustedes que es una línea estratégica que estamos trabajando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa en diferentes empresas, entidades, fundaciones. Eh, se están llevando eh, muchísimos, eh, de manera experimentada además, muchísimas iniciativas en, en empresas en conseguir buenas prácticas que de verdad eh, sean o aborden la conciliación y la igualdad eh, de género. Y teniendo en cuenta que es nuestra principal línea o una de las principales líneas estratégicas de este equipo de gobierno, hemos decidido también en esta convocatoria mantener la dotación del año pasado, que también ya suponía un incremento de un 25% en el presupuesto. En el tema de, de la reforma fiscal, eh, vemos que los 38,4 millones es el resultado neto de lo que se prevé ingresar sí. de más con estas modificaciones. Me gustaría saber si hay un cálculo exacto de lo que se perdería por la rebaja de los tipos nominales en sociedades y lo que se va a recaudar por la por eliminación de deducciones y tal. Y luego, además, si se ha calculado el efecto de la reforma de patrimonio, si va a ser un efecto neutro, negativo o positivo. Bien, efectivamente, cuando se presenta un proyecto de esta índole se hacen diferentes simulaciones y diferentes escenarios. Y el detalle de todos y cada uno de ellos va a dar eh, cuenta el diputado de Hacienda en la comisión. Entonces, me van a permitir que eh, las características y las preguntas concretas y las eh, diferentes eh, incidencias que pueden tener las dé cuenta el diputado en la, en la comisión de manera transparente a todos los grupos políticos por igual. Bueno, no, bueno la pero chapos, a la si os parece, <laughs> hay una, un acuerdo de otoño en el que ya se hizo eh, un acuerdo político, como bien recordarán, eh, en la que también participaron las eh, propias instituciones, pero fundamentalmente el acuerdo era político. Eh, como hoy me recordaba eh, uno de mis compañeros era aquel gran acuerdo de otoño eh, y que era bueno para el país y si, eh, le, si os parece luego os damos todo el detalle ah. de, de aquellos acuerdos, ¿eh? Que son muchos eh, y muy detallados de dónde se puede invertir con esto, esto que se va a recaudar, además, ¿no? estos 38,4 millones de euros. ¿no? Bueno, a ver, insisto, eso es lo que se recauda y luego, eh, como bien sabéis, se hace un reparto eh, 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 siguiendo la ley del concepto económico. Eh, por tanto, no empecemos a repartir lo que todavía nos ha recaudado. Entonces, eh, vamos a ver eh, exactamente. Eh, si esos escenarios, esa previsión se cumple, que nosotros entendemos eh, que sí, pero fundamentalmente eh, yo creo que hay un gran compromiso por parte de todas las instituciones y en particular por la propia Diputación Foral de Guipúzcoa en este impulso que estamos eh, llevando a cabo desde Torquís X con los proyectos estratégicos ya definidos, ya anunciados, con los que se está trabajando. Y yo, de verdad, en más de una ocasión lo repito, este Gobierno tiene claro que. Eh, por una parte está la promoción económica, tenemos que seguir creando empleo y tenemos que seguir apoyando de manera incansable a la industria del territorio, a la creación de riqueza para luego poder repartir y hacer eh, frente también a la desigualdad. Y para ello las políticas sociales, que nadie se quede en la cuneta. Y una sociedad cada vez más envejecida, con un sistema de protección social envidiable y referente a nivel europeo, lo que tenemos que hacer es que todos los recursos que tenemos, destinarlos también al cuidado de nuestros mayores, a que las prestaciones eh, económicas para las personas más desfavorecidas llegue y todo eso se, se atienda. También somos referentes en el cuidado y atención de las personas dependientes, eh, con la, somos también de los pocos territorios que cumple la ley tal y como está establecido y los recursos también van a ir destinados a ellos. Por tanto, yo creo que eh, recursos económicos sí, teniendo también en cuenta eh, bueno, la importancia que tiene también el ámbito municipal. El ámbito municipal, eh, eh, tal y como se recoge también en la eh, nueva ley de instituciones locales de Euskadi, que también se ha podido también, eh, eh, ver en el eh, Consejo Vasco de Finanzas, la importancia y la participación también de los ayuntamientos en la definición de esos proyectos estratégicos. Por tanto, se trata de que con más recursos, podamos seguir haciendo de Euskadi un polo de inversión, de atracción de, de talento muy importante. Y para ello, eh, estas modificaciones fiscales, estas nuevas normas forales, van a, desde luego, a ayudar. No solamente al territorio de Guipúzcoa, sino a todo el país, en la medida en que apostamos también todos por acuerdos globales, por eh, políticas de armonización... que den eh, en esta línea estratégica. Bestarik ez es eskaizko